Buenos días. Caleb, hey, say hi. 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 Say hi. Así que ya estamos aquí en este día miércoles. Y ahorita estamos desayunando hot cakes. Benny ya acabó. Caleb ya se vino para acá, pero tendría que estar allá. Y pues ahora, ¿qué creen? ¿Qué creen que es hoy? ¡Hijo de la mañanota! Allá están los puros empresarios, así que no vamos a ir para allá. Pues hoy es el miércoles y vamos a ir a comenzar nuestro viaje. Ese viaje a la luna. Tú platícales qué vamos a hacer hoy. ¿No? Esta morra. En lo que yo voy a salir. Pues agarra la cámara y es que ay, voy a grabar y todo. Y después pone acá a otro se graba. Así las cosas. Pues sí, vamos a ir a. Ahorita primero vamos a ir a San Antonio. Y ya vamos a quedarnos ahí este día. Y la noche. Y ya mañana temprano nos vamos a. Bueno, más o menos temprano, como a las 10, 11. Vamos a ir al aeropuerto para irnos allá para México. Sí, ya llevé al Zeus allá para en otro rancho, donde lo va a cuidar un amigo. Y ya le dejé la comida. Pensábamos así de que, ay, ese es el patrón, se pasó de lanza, y no nos dio bono ni nada, y que quién sabe qué. Y no, pero pues ya le dije, no, pues yo creo que a mí pues me va a dar, a lo mejor me lo da, porque dijo que iba a ir a venir este fin de semana. Pero se fue a Atlanta, a ciudad, a Georgia. Y y pues ya no pudo venir. Y dije, híjole, no, pues ni modo. No, a ver, y esta Navidad. Porque yo tenía rodo pues para irnos y tener gastos allá y todo. Pero dije, si me da, va a tener más, entonces ya voy a estar mucho más a gusto. Claro, no vino y todo. Ya ayer fue el último día que trabajamos y ya llevé un tractor que yo traía acá para este lado, lo llevé allá para el campamento y ya lo iba a dejar y pues ya venirnos y ya no regresar. Y ya llegué allá y dije, no, pues no, o sea, ya mi mente fue de que pues pensó de que pues ya ni modo. Y ya y el patrón, el que nos encarga de nosotros aquí, ay, dice, bueno, pues que vaya bien y todo, y pues saca unos sobres y más dinero. Y yo, ah, y le hace, ah, pues es lo de su pago de la semana, de los días que trabajan. Y ya dije, no, pues ni modo. Y ya en el sobre, pues ya venía más de lo que me pagan. De los cuatro días. Pues, y ya en eso, vimos así, Stacy, una de las secretarias del patrón, nos mandó un escrito. Oh, pues ahí les va los cuatro días que trabajaron y tantito más por su bono de Navidad. Y pues sí, está chido, pues ahorita llevo tantito más, estaba muy emocionado. Luego el patrón de aquí nos dio, el que se encarga de nosotros nos dio otro regalito, una navaja, unos guantes, un vaso térmico, ah, está chido. Después ya, es todo lo que vamos a, voy a decirles yo ahorita, es esto de las mochilas que les enseñó Ana, todos los que llevan la camionetita. Ayer se ponchó la camioneta, tenemos que llevarla a parchar. Sí. Pues ya casi es todo. Así que ahí nos vemos al ratito. Es más, apaguen la compu y vayan por nosotros. Así ya vamos de camino. Está lloviendo un poquito y está haciendo bien muchísimo frío. Apenas hoy empezó a hacer, bueno, allá en la tardecita. Llevamos todas nuestras maletas. Allá va el Dani, el Caleb dormidito. Ahorita tenemos que llegar primero a como arreglar una llanta, porque ayer que fui al doctor, al parecer ponché una llanta, que la tenemos que ir a reparar, porque ahorita traemos la de repuesto. Y ya luego vamos a ir ahí un ratito a la tienda en lo que la ponen. Y ya de ahí ya nos vamos a ir al hotel. Así que es el plan para hoy. Y
pues ya mero llegamos. Ya estamos aquí esperando que nos pongan la llanta. Así que ahorita ya fuimos a... Así que ahorita ya fuimos a comer, se comieron unas tortas de Subway. Y ahorita están aquí jugando en las maquinitas. En lo que nos ponen en la llanta, a ver si ya pronto. Míralo. Ya estamos aquí en nuestro cuarto. Y this is our room, Caleb, in here. Y vamos a ver qué tal está. Wow. Está chido. Está bien chido. Está bien chido. Oh, I say. Aquí están nuestras camas. You can look through the window, mi amor. ¿Qué se ve, mi amor? Ay, qué chido. Está bien bajito ahora aquí. Sí, pues es el segundo piso nomás. Ahí está la camioneta, ¿no? Ah, no, está allá. Ay. Mira, tomaron foto de todos los zapatos. Las botas. Las botas. Deja poner la misma. Tenemos nuestro escritorio. Así da. Oye, este. Arte. Superarte. ¿Cómo se dice? Arte. Dimensional. Superarte, hoy. Superarte. Aquí hay un microondas, un refri. Para meter mis cocas ahí. Un espejo para ver la panza que está bien grande. ¡Oh! El baño. Ay, la dice que ya tiene shampoo, acondicionador y jabón. ¡Ay! Además, así hay que ponerle en nuestra casa. Ahorita nos vamos a bañar. Mira, entonces. La casa que hagamos, así la ponemos. ¿Para las de soda? Para las caguamas. Digo, para los refrescos. Ah, pues vamos por refrescos antes. Ahora sí, ya estamos aquí bien a gusto, relajándonos. La neta está bien bonito el hotel, ¿eh? Nunca pensé que estuviera como tan a gusto. Pero ya cenamos, estamos aquí nomás. Caleb está bien contento. Caleb, say hi. Ay, la locura. Allá está el Dani aprovechando el internet rápido, que dice que está bien rápido el internet de aquí. Así que pues ya, en un rato más yo creo que nos vamos a dormir. Y ya mañana, ahora sí, viene nuestro avión por nosotros. Así que pues, esperamos que les haya gustado este video. Cuando lo estén viendo es porque ya tienen que irse, ya. Tienen que ir. Tienen que subirse al carro para ir por nosotros, ¿verdad? Sí, ya.
Así que nos vemos para ustedes que lo están viendo, nos vemos hoy. That's mine. That's yours. Así que buenas noches. Bueno, buenas noches para nosotros. Y nos vemos en un ratito.